Ha comenzado una nueva campaña de la renta y es el momento de preparar la documentación necesaria para presentar la declaración ante Hacienda. Desde el 11 de abril se pueden presentar las declaraciones por internet y un poquito más adelante también de forma presencial. Para hacerlo debidamente es importante contar con los documentos necesarios para justificar ingresos, gastos y deducciones. Para presentar la declaración en papel en la oficina de la agencia tributaria o del gestor, será necesario contar con cierta documentación adicional que no es necesaria si se presenta por internet. Entre los documentos básicos que se requieren está el DNI original del contribuyente, fotocopia del DNI de aquellos que figuren en la declaración, referencias catastrales de los inmuebles que tenga en propiedad o en el que vive si es de alquiler, rendimiento del trabajo, rendimiento del capital inmobiliario, entre otros. Si se ha comprado, vendido o alquilado una vivienda, se necesitará contar con la documentación adicional. Además, es importante tener en cuenta las fechas límite para presentar la declaración y así evitar multas de la agencia tributaria, que pueden ir desde un 5% a un 20% según el tiempo de retraso. El plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio del 2023. ¡Mucha suerte!